Teotepa, Teotepa ya viene. Tranquilo, mi niño. Ya estamos por llegar. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado aquí, hermanos? ¿Qué les han hecho, hermanos? ¡No! ¡No! ¡No, hermano! ¡No te quedo! ¡Yo te quedé, hermanito! ¿Dónde estás? ¡Yo te quedé! ¡No! ¿Qué te has hecho, hermano? ¡No! Te dije que no lo sé para el amor. ¿Por qué me dejas aquí? ¡Hermano! Pero mira nada más. La princesa ya regresó de esconder indios. Y con su vástago. Mi amigo. ¡Qué maravilla! Vienes a corregir las torpezas de tu hermano. Estás aquí para que le dé un digno bautismo a tu hijo. Que si lo pides amablemente, puede ser el primer indio en estas tierras en tener un hombre cristiano como lo manda Dios nuestro Señor. ¿Qué os parece? Luis Cortés Ceroni de Alvarado. ¿Nos parece perfecto? Nada de eso. Mi hijo nació en esta tierra y llevará un nombre propio y digno de ella. Mira, mi hijo, míralo bien. Él será el portador de todo lo que nosotros hemos aprendido. Él llevará los conocimientos y todo el amor por esta tierra. Él será el último gran guerrero Xochimilco. Lo único que esa cosa podría aportar son enfermedades de esas que Dios sabrá. El último gran guerrero Xochimilca. Un título muy grande para alguien que apenas si puede respirar, ¿no crees? Pero si tu hijo o tú vive o muere, es completamente irrelevante. Solo venía por las tierras que tu hermano podía ofrecerme, pero ahora que se ha ido, ya tengo lo que me pertenece. La dejo con su gente, su hermano.